Hola, bueno, la idea de hacer este video y que no sea un video en directo, que sea un video grabado, es porque, bueno, los videos en directo a veces son problemáticos por el tema de la señal, del wifi y todo el tema. Y lo tengo acá a mi taller, que está separado de mi casa, y bueno, después les muestro las paredes que tiene el taller. Miden aproximadamente 1 metro de piedra y bueno, no tengo buena señal aquí adentro, así que lo mejor que se me ocurrió fue hacer un video, que bueno, teníamos mejor audio, mejor imagen, todo, y luego ustedes en los comentarios del video me pueden ir haciendo las preguntas que quieran y yo se las voy respondiendo. Creo que es un poco mejor, de mejor calidad, ¿no? Bueno, voy a intentar hacerlo lo más resumido posible porque si no se torna un poco aburrido, ¿no? La idea de hacer este video para Bonsai de la Pacha es, bueno, Nico me dijo que si quería participar, que ahora estamos todos encerrados, que no podemos salir, y bueno, un poco compartir con ustedes, me gustaría compartir un poco la historia de lo que me ha estado pasando en estos últimos 3 años desde que me vine de Mendoza, Argentina, a vivir a España. Que un poco, bueno, contarles lo que me pasó en cuanto a nivel de bonsai, ¿no? A nivel profesional. Y también, bueno, como les digo, sacar las dudas que tengan ustedes y hablar un poco de las herramientas y de mi forma de trabajar y de ver este tipo de trabajo de madera muerta. Entonces, bueno, espero que esto sea bueno, que sea positivo, que la pasemos bien y que, bueno, que lo disfruten y que yo pueda ayudarles en lo poco que sé, compartirlo con ustedes para que mejoremos cada día el trabajo de nuestros árboles. Bueno, yo les comento, bueno, para los que no me conocen, yo en Argentina también me dedicaba al tema del bonsai. Los últimos 5 años viví en el campo, en la ciudad de Mendoza vivía, y me fui a vivir a Maipú, a una zona de campo en donde, bueno, me hice mi casa, me hice un pequeño. Todo se fue dando, ¿no? Con el tiempo. Empecé con nada, a irme a vivir al campo para vivir un poco mejor por el tema de la inseguridad y todo lo que pasaba ahí en Argentina. Y una cosa fue llevando a la otra y terminé armando un museo, escuela del bonsai, que terminé incluso trabajando hasta con el municipio de Maipú, por una cuestión cultural. Los turistas iban y yo hacía visitas guiadas y explicaba lo que era el bonsai, mostraba mis árboles. Y bueno, también de luego monté una cabañita para alojar gente que iba de las distintas asociaciones de Argentina, incluso fue gente de Uruguay, de Bolivia, de Chile, y no sé de dónde más, no me acuerdo, de Brasil también fue gente, y que se quedaba y hacía los cursos de ahí que duraban una semana, lo que ellos que se quisieran quedar, ¿no? Bueno, luego vine a España de vacaciones y cuando vine a España, no sé, me tenté por venirme a vivir a España porque me di cuenta que aquí mi trabajo podía ser un poco más redituable, obviamente, y un poco porque, bueno, Argentina estaba y está un poco complicado vivir. Y cuando uno quiere vivir de una cosa como es el bonsai, que es una expresión artística, se complica aún más. Y sinceramente es lo que me gusta hacer y es mi profesión. Entonces, en Argentina no di muchas vueltas, intenté hacer un millón de cosas, pero no me lo permitió la situación socioeconómica del país. Entonces decidí venirme con mi familia. Vendí absolutamente todo y me vine a vivir a España. Y bueno, en España las cosas fueron distintas, ¿no? Fueron como, al principio me costó muchísimo, porque yo me vine sin ningún tipo de ayuda, no conocía a nadie aquí ni nada, vine a la locura, ¿no? A intentar hacer, a cumplir un sueño con mi familia y me ha costado. He tenido la suerte de encontrarme con gente que me ha dado una mano muy grande y me ha aconsejado y bueno, también un poco de huevo, ¿no? Metiéndole el pecho ahí. Las cosas fueron saliendo y se me fueron dando excelente, ¿no? No fácil, porque acá hay que laburar también, acá no se piensen que es venir y que la plata te cae del cielo, no, hay que trabajar mucho como corresponde, pero bueno, está mucho mejor aquí la cuestión. Entonces,
si uno le pone ganas, las cosas se dan. Bueno, y cuando llegué a España, bueno, empecé a conocer gente, que conocía, algunos los conocía por internet, de seguirlo desde Argentina toda la vida, sus trabajos y sus conocimientos, y en las revistas que llegaban en una época en Argentina, a muchos los conocía y los pude conocer en persona, ¿no? La idea mía siempre de que llegué a España fue poder vivir de lo que sé hacer, ¿no? Del bonsai, y me hubiera, o sea, desde el principio la idea era poder vivir de lo que era el trabajo de madera muerta, más específico, pero bueno, obviamente es tan específico que es complicado vivir de una técnica, ¿no? Si bien el ambiente del bonsai en España es algo impresionante, porque hay una afición, hay una cantidad de clubes y asociaciones que es impresionante, era imposible dedicarme netamente a la madera muerta. Y también el factor principal, con el tiempo, al poco tiempo me fui dando cuenta de que, claro, el nivel que yo tenía, que traía desde Argentina, no estaba a la altura de lo que es la demanda que me exigía el mercado, por así decirlo. Entonces, bueno, al comienzo nada, me monté en escuela, fui teniendo alumnos, luego, bueno, me llegué a vivir al sur de España, me vine para el norte, para Galicia, que es donde estoy viviendo ahora, y aquí empecé a montar una escuelita, empecé a contactar gente, empecé a ir a los viveros, a armar grupos de alumnos de iniciación, ¿no?, del bonsai, y de a poco me fui metiendo en el ambiente más profesional de bonsai y con el tema de la madera. Fui aprendiendo mucho, fui viendo lo que realmente necesitaba aprender para poder estar en el nivel de los bonsaiistas ya profesionales, y bueno, me metí mucho en la materia, empecé a investigar y a trabajar, y fui conociendo gente, y como les dije desde el principio, conocí gente que me ha abierto muchas puertas, me ha echado una mano, y fui mejorando mi forma de trabajar, y eso me fue llevando a poder hoy en día dedicarme casi el 90% al tema de la madera muerta, ya que ahora me están contratando profesionales para trabajar, para arreglar árboles, solo que es la madera. Gente, bueno, que lleva muchos años en esto y bueno, valora mi trabajo, por suerte, el esfuerzo que hice, no solamente de aprender a mejorar mi trabajo, sino que el hecho de haberme venido de Argentina, haber dejado todo ahí, mi familia, todo, es muy, muy duro, y bueno, hoy en día me está dando un poco la vuelta, ¿no? La vida, pienso que todo vuelve, y bueno, antes de que apareciera este virus de mierda que nos está cagando la vida a todos, venía tomando un ritmo muy bueno, ¿no? Y no es que ahora me vuelva para atrás, ¿no? Estamos en pausa. Y cuando podamos salir de nuevo a trabajar a la calle, bueno, yo volveré a la normalidad, ¿no? A seguir con los proyectos que tengo y eso. Bueno, les dejo de dar un poco tanto de historia de mis cosas, pero un poco para que sepan, que me conozcan y sepan cuál es mi onda, ¿no? Una de las cosas, vamos a empezar a hablar de lo que son las herramientas y la forma de trabajar, que es la forma que yo he adoptado aquí, que le he cambiado bastante a la forma de trabajar que tenía antes en Argentina, y me ha dado buenos resultados. Entonces lo quiero compartir. ¿Por qué? Porque la gente, cuando empieza a trabajar la madera muerta, comete muchos errores, y el problema que hay con la madera muerta es que no es como una rama que, si la alambramos mal, la partimos, vuelve a salir. Con la madera la cagamos, y la cagamos porque la madera se va y después no hay forma de volver, ¿no? Se puede modificar y tratar de arreglarlo, pero hay que ir con cuidado. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes es los pasos que yo tengo para trabajar, las herramientas adecuadas para trabajar en esos pasos, según el estado de la madera, según la especie, y ese método que tengo yo, y esas técnicas y esas herramientas, lo utilizo siempre igual, y no hay forma de que el resultado sea malo. Bueno, creo que la mejor forma de comentarles el método de trabajo es un poco
cayendo en los errores que yo cometí mucho tiempo, que comete la mayoría de la gente al principio al trabajar la madera, y la manera de hacerla bien, ¿no? O sea, las dos formas, es la manera de que ustedes se den cuenta de cómo hay que hacer el trabajo. El primero error que se comete es que cuando tenemos un tocón, venimos con la máquina e intentamos cambiar lo que es la silueta del árbol, del corte, ¿no? Del tocón que tenemos, dándole formas. Si lo hacemos con la máquina, venimos con una fresa y comemos lo que es la parte externa de la madera y empezamos a hacer dibujos, no estamos respetando las vetas, que eso es lo que yo, el error primero que más grande que cometí siempre al principio de trabajar la madera, que bueno, el resultado así es muy bueno porque hacemos una silueta y cambia, pero con el tiempo que pasa esa madera, como hemos cortado el pasaje o el camino de las fibras, ¿no? Que mantiene la contextura de la madera, al cortarla y comemos un pedazo, dejamos aquí un pedazo, aquí otro pedazo, simplemente para dar una forma, el pedazo de arriba se va a terminar cayendo cuando se deshidrate o con el tiempo, porque ya no está esa unión entre las fibras. Entonces empieza a cuartearse y lo que hemos hecho dura nada, 3, 4 años y ya perdemos los pedazos de madera y a la final esa no es la idea. Y algo que aquí se busca mucho y se va al detalle, ¿no? Es lo en España y en el resto de Europa. Pero más que nada en España e Italia yo he notado que el detalle es lo que importa, trabajar al detalle, que el resultado sea lo más natural posible, en todo sentido. Entonces, claro, yo tuve que ver, adaptar mi forma de trabajar y estudiar y ver cómo lograr esos resultados, de trabajar un poco más manualmente, combinándolo con las máquinas, pero cada herramienta que ocupe su función, ¿no? Entonces lo solucioné muy simple. Empecé. Otra cosa que a mí me costó un poco de trabajo es adaptarme a las especies que hay aquí. Yo pasé de vivir en Mendoza, que es una zona semidesértica, a Galicia, que tenemos 5 meses de lluvia que no para, es impresionante. Entonces, las especies, claro, son totalmente distintas. Coníferas, por ejemplo, en Mendoza yo no tenía, no trabajaba, yo me dedicaba a las especies autóctonas desérticas de ahí de Mendoza. Entonces, un extremo del otro, ¿no? Entonces las maderas obviamente son otros trabajos, hay otra cuestión estética distinta en el bonsái europeo, son muchas cosas que, bueno, me ha llevado 3 años más o menos ponerme al día, por así decirlo, pero me falta muchísimo para aprender, me faltan muchísimas horas de trabajo, muchísima experiencia, pero bueno, yo creo que en este momento estoy haciendo un pequeño aporte al bonsái de España. ¿Por qué me doy cuenta? Porque he visto en todo este tiempo muchos árboles buenos, árboles ya formados con sus copas, con muchos años de trabajo, 15, 20 años, pero en que en su momento le trabajaron la madera muy mal. Y bueno, eso choca, ¿no? Porque está todo perfecto, menos la madera. Y bueno, la gente me contrata para que yo restaure esa madera y vuelva o intente volver a la naturalidad de la madera. Y prácticamente me estoy dedicando mucho a eso. Entonces creo que estoy aportando algo. Bueno, se me fue un poco la conversación, pero a lo que voy es que caí en la teoría de que la forma simple de hacer un trabajo de madera y que quede natural y que quede bien es obviamente trabajando con las fibras, conocer los tipos de madera, saber con qué herramientas trabajar cada parte del proceso del trabajo. Y la fórmula que tengo ahora es las partes externas de los tocones, trabajarlas manualmente, desgarrando, recuperando las fibras que están abajo de las cortezas, y dejando eso a la vista, que es lo que se va a ver y es lo bonito, lo particular de cada especie, ¿no? Y luego, si necesito ahuecar y ese tipo de cosas, sí, obviamente caigo a la máquina para desbastar y sacar de adentro, ¿no? Pero las partes externas jamás las toco con máquina, porque donde toca la máquina ya no queda natural. En algunos casos muy particulares, para algunos retoques se puede, pero hay que hacerlo con la herramienta adecuada y de la forma adecuada. Las partes internas que trabajo con máquina, que las ahueco para dar esta sensación de justamente de hueco y de profundidad, de tres dimensiones del trabajo, luego de haberlas trabajado con la máquina, las repaso a mano y restauro otra vez la fibra. Les voy a explicar por qué es muy importante eso. Es muy importante por lo siguiente. Uno, porque el contraste de la textura que deja la máquina con la que
hemos hecho manualmente es totalmente distinto, ¿no? Las fresas van a una revolución tan alta que lo que hacen con las fibras es desgastarlas. Por lo tanto, tapa los poros de la madera, ¿no? Como un mueble, ¿no? Cuando pasan una lija, lo que hace es justamente lijar y dejarlo plano y tapar los poros. Y entonces son dos los motivos. Uno, para que la textura de la parte externa sea igual que la interna, y el otro, para que la madera siga su proceso de desgaste y de envejecimiento natural. Enseguida vamos a trabajar un árbol, no es todo charla esto. Pero bueno, por ejemplo, vamos a hablar de las partes externas que les comentaba de cómo trabajarlas. Se trabajan con formones comunes, se va sacando las capas, se va levantando y se va tirando. Luego se puede ir tirando con las tenazas de jean, las fibras, donde queramos resaltar alguna cosa que vaya saliendo, siempre con herramientas manual. El tema de las herramientas, a mí lo que me pasó es que cuando me empecé a meter en este tema no encontraba las herramientas adecuadas para ciertos tipos de trabajo. Entonces me vi obligado a empezar a crear mis propias herramientas. Entonces, claro, yo empecé a trabajar y me empecé a encontrar con que no había herramientas específicas para ciertos tipos de trabajo. Y fui adaptando herramientas clásicas de bonsai, o a veces hasta con un pedazo de hierro me fui haciendo las puntas que necesitaba para levantar las fibras. No sé, por ejemplo, en los trabajos en pino verde, la madera cuando está verde, es todo tirar fibra, igual que en los juníperos. Normalmente se hace con una herramienta que una gubia, ¿no? que levanta, a ver si tengo alguna por aquí, que levanta la fibra y con una tenaza, luego tenemos que dejar la gubia y con una tenaza tirar la fibra. Levantar y tirar. Entonces yo me hice esta herramienta, no sé si se ve bien ahí, después la pongo una foto también, que tiene una punta doblada tipo gubia. Entonces con esta herramienta yo levanto la fibra y con la misma tenaza tiro la fibra, y es más fácil y más rápido trabajar. Luego para los ojines tengo otra que tiene una punta con filo que se clava en la fibra, engancho la fibra y voy enroscando y va sacando la fibra verde. Para las maderas secas tengo un formón que ahí les voy a poner una foto también de lo que es la punta, que esta la estoy haciendo con un amigo de Barcelona que se llama Yeldo, te mando saludos, Yeldo. Y que la punta está hecha específicamente para que a la madera seca, por ejemplo, de olivo, apenas entra, la aparta y levanta un buen pedazo de madera. ¿Por qué? Porque los formones naturales, comunes digo, perdón, los normales, lo que hay, para que levante una capa de fibra hay que meterlo muy adentro, y al ir metiéndolo adentro, la parte de abajo va tocando la madera y va dejando muchas marcas que después hay que ponerse a reemplazar. Luego tengo una herramienta que yo les damos herramientas de refinado, que son unas herramientas que aquí la venden en los chinos, en los bazares chinos. A ver si encuentro una. Esta. Que son unas gubias muy truchas, muy de poco valor, son una latita. Pero yo las afilo de una manera especial que me hace una rebaba de este lado, y esa rebaba es la que yo uso para refinar las maderas y quedan como más pulidas, más erosionadas por el tiempo. Nosotros cuando tiramos una fibra o partimos una madera nos quedan muchos bordes que son muy filosos. Eso es sinónimo de que cuando una madera tiene filos que no es muy vieja, porque la madera cuando es vieja el tiempo la va desgastando y la va redondeando. Entonces con esta herramienta yo voy afilándola a golpes, así, siempre para el mismo lado. Lo que hago es sacar una rebaba, que bueno, después les voy a mostrar en el vídeo, pero esto se pasa así y va sacando una capa fina. Y bueno, fui como improvisando herramientas para trabajar y para que me dieran el resultado que yo buscaba. Entonces, básicamente, la forma de trabajar es partes externas manuales, partes internas si necesitamos con máquina, luego repasarlas a manos y se le hace un pulido como les mostré con esta herramienta manual. Y trabajo mucho con arena de chorro, con el chorro de arena, perdón, en la máquina de arenadora, que eso es lo que también da un acabado muy bueno. Al igual que las maderas, cuando no hay que hacerle nada, que viene un llamador y que viene con una madera espectacular, las limpio con el chorro de arena directamente, que es lo que lo deja más natural e intervenimos menos la parte natural, es simplemente limpieza.
Pero bueno, también en todo esto también está la parte de diseño, porque la madera muerta tiene una parte de diseño, obviamente. Cuando tenemos un llamador y que tiene muchos tocones y no sabemos qué hacer, bueno, hay que tener un poco de visión de, y noción de diseño, ¿no? Porque las maderas las vamos a trabajar en conjunto lo que va a ser el diseño del árbol. O sea que no solamente hay que tener la visión para imaginarse lo que es el verde del árbol, sino también qué queremos que haga esa madera, ¿no? ¿Qué parte queremos que ocupe? Si es un papel muy importante, bueno, y si simplemente es disimular cortes, es otra historia. Yo ahora me está por salir un artículo en una revista aquí europea, bastante de una de las mejores, en donde me hicieron una nota justamente hablando de lo que es el diseño de la madera muerta, que explicó ahí con unos pasos más o menos cómo sacarle el potencial máximo a un tocón o a una parte seca o eso. Mi visión y mi forma de trabajar es, primero veo la madera y después veo el verde. Es como que la importancia para mi gusto, ¿no? Obviamente, mis árboles, los hago así. Pero al trabajar para distintas particulares y profesionales me tengo que adaptar a obviamente al diseño, a la forma de que ellos quieren que quede el árbol. Vamos a ver, yo ahora voy a poner un árbol y todo esto que les he dicho lo vamos a ir haciendo paso por paso. No lo voy a hacer un trabajo que quede terminado porque si no el video se extiende demasiado. Entonces, esto es como un pantallazo de que ustedes tengan idea de cómo empezar a practicar y eso. Hay muchísimas fresas en el mercado, pero con mi manera de trabajar al final últimamente estoy usando muy pocas, 3 fresas, 4 fresas, no, más no. Hay muchísimas, pero como les digo, no, al final no utilizo tantas. Las típicas de Samurai, ¿no? Que son para huecar con 2 insertos, que es bastante larga para poder ahuecar adentro del árbol. Luego tenemos fresas de desbaste. Luego pasamos a las fresas más pequeñas, que hay una muy buena. Bueno, voy a ir poniendo fotos en el video porque si no, no se ve bien. Hay una muy buena que es esta pequeña, que parece una mecha común para agujerear madera, pero en realidad tiene solo 2 dientes. Y la cabeza es redonda, entonces come, que es una locura. Esta cosita tan chiquita es la que más estoy utilizando. El trazo que deja es redondeado, es bastante natural, no deja mucha marca y come mucho. Después nada, muy pocas. Hay unas que se llaman erizo también, que sirve para más o menos hacer algunas cosas que quedan bastante natural. Pero como últimamente lo que estoy haciendo es repasar a mano. Sinceramente saco todo lo que quiero de adentro y luego repaso a mano. O sea que la textura que me deja la máquina me da igual porque luego la termino limpiando, ¿no? A mano. Entonces, yo creo que como introducción les he quemado la cabeza un poco. Pero vamos a la parte práctica, que es la que realmente cuando ustedes se van a ir dando cuenta de todo lo que he hablado.